bueno, tu cara lo dice todo. Una batalla contra Fernando Martínez. Lamentablemente este corte no te permitió continuar la pelea. ¿Qué pensás? ¿Te quedaste con toda la bronca? La verdad que sí, estaba mejor entrenado que nunca. Estaba para seguir, lo vieron, salí, quería a lo último buscar la finalización porque me sentí muy cómodo. A veces cuando uno relaja... ¿Seguí goteando? Sí, cuando uno relaja a veces un poco la posición, cuando nos paró Lechuga, salimos al segundo round. Cuando uno quiere relajar un poco, me comí una mano que bueno, que sucede, es un deporte de contacto. Me abrió el párpado. Encima ni siquiera el corte se ve demasiado grande, pero no, sangró una barbaridad. Sangró mucho, cuando hago fuerza se abría más. Entonces ya sabía que era inevitable que le iban a cortar, tratamos de pararla bajo todo punto de vista, pero la verdad que me quedo con una sensación amarga porque estaba para seguir, busqué dos finalizaciones, tuve una llave. Tiraste una llave de rodilla recta. Tiré una llave, un Ibar, que lo tuve a punto, el Kimura desde la media guardia, parecía que entraba, no pudo. Fernando, bueno, es un luchador muy experimentado, buscó el corte, estuvo bien, no es que lo buscó, fue una mano, me abrió. La verdad que es valedero que me haya querido dar otra revancha, que tome como esto. Confirmamos, se viene la tercera. Se viene la tercera. Lamentablemente esto es un corte, yo no tomo una derrota. Tengo la bronca esa, saber que la pelea la dominé por varios momentos, lo puse para abajo todo el momento que decidí llevarlo al suelo. Cada vez que me lo propuse, lo llevé. Y bueno, nada, realmente quiero agradecerle a todos ustedes que, bueno, que entienden que esto fue un corte. No me sentí derrotado. Y nada, y esto sigue para adelante. La gente que te vino a ver, el estadio estaba lleno de tus fanáticos. Sí. No se fue decepcionada. Te fuiste aplaudido, ovacionado por toda la gente por la garra que metiste en la pelea. Le quiero dar las gracias a todo el público marplatense que vino a verme. Ya te dejamos ir al hospital. Sí, dame un segundo. No pasa nada, el hospital puede esperar. La verdad estoy súper agradecido a toda la gente que me bancó, que vio mi actitud, que siempre fue salir adelante y seguir la pelea. No, la verdad que tengo una bronca ahora por haber tenido que parar, no hubiera querido. Tampoco es justo para Fernando que yo sangrando así, él tenga que seguir bañado en sangre. Lamentablemente pido disculpas, pero bueno, son cosas que suceden. Son las reglas del juego, a veces pasa, ¿me entendés? Sí. Loco, te deseo lo mejor, esperemos una tercera pelea. Gracias a Dudu, gracias a Mariano. Nos vemos en la próxima. Dale, buenísimo. Seguimos desde el Explosion Fight Night 3.